que somos los Nexon 1077, estamos aquí en Levilla Games en CLP2. No voy a decir el episodio porque siempre me equivoco, así que episodio 66, lo hemos dicho antes de empezar. ¿Lo hemos dicho en serio? Sí. Pues... es como lo del juego. Tu memoria a corto plazo es sobresaliente de lo poco que es. ¿Qué bueno, juego? Bueno, ¿qué dices, eh? Intenta... son cosas con las... No, ¿qué intentas decirme? A ver. Son cosas contra las que no puedes luchar. ¡Baja un momento! Que ya lo tengo todo listo. Ay, Dios, otra vez no. Esto está ya. Está ya. Como quien dice estar, este hombre... está. Tú dices de estar y está hecho. Está. Vente, está. Está. Esta, agárrame esta. Quien dice de estar, está. Está ya hecho. Está. Está listo. Por fin volvemos a casa. ¿Tú crees? Sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Los traductores... que venga tu puta madre, no te jodas. Los traductores están calibrados y la... ¿Calibrados? Calibrados y los fotímetros han sido ajustados. Josema, nos vamos a casa. ¿Sabes cuál era el problema? Que hasta ahora... no, esto está ya toqueteado. Ya, pero no que tengo que echarle ahora... nada... Sí, claro que le tienes que echar. Le tienes que echar esto. Mira, espera, te doy. Es que lo he descubierto. ¿Qué es lo que nos motiva a volver a casa? Tres cosas. Tres elementos. Tienes que echarle un poco de voluntad, un poco de ganas y algo de patria. Tú le echas eso y estamos en casa. En ese orden, ¿no? En ese orden, justo. En ese orden. Estamos en casa. Si ya, me equivoco, ¿qué puede pasar? China. Españita, de repente. Sí, China. China. Por... No te preocupes que está todo pensado. Está ya está todo. Todo está ya. Todo vale, es vale, ya. Vale. Yo... Es ya siendo habido, siendo arreglado, todo esto está ya arreglado, apañado, todo esto está bien. Échalos y dale al botoncito que esto hace. ¿Quieres ir tú? ¿Cómo que si quiero ir yo? Que si en vez de irme yo, que siempre aparezco fuera, quieres ir, si te apetece irte a ti. ¿Tú quieres que me vaya yo? Quizá en otra te vayas tú. En esta voy a ir yo, que de momento estás poco practicado. Vale. Pues a la siguiente me voy yo, ¿eh? Que te quede claro. Sí, échalas. Vale. En el orden rojo, amarillo y rojo, ¿no? Ese era. Bien. A ver, tres. Voluntad. Dos. Una. Voluntad. No la he hecho muy bien. ¡Ya! Yeah. Una. Muy bien. ¡Ya! Yeah. Ahí está. Venga. Dale a la palanca. ¿Tiro de la palanca? ¿Cómo es? ¡Tira de la palanca, Josema! ¡Que estamos ya! ¡Corre! ¡Oh! ¡Madre mía! Ahora esperar a ver si viene este o no. ¡Ay! ¿Qué pasa aquí? La gafa ha pegado esto. ¿Este hombre va a llegar en algún momento? ¡Uy! Pero, ¿y esto? ¡Madre mía! ¡Joder! Estoy más encerrado que el caudillo. ¡Oye! ¡Oh, Dios mío! ¡Epa! ¡Sácame de aquí! ¡Hola! ¡Ey! ¿Dónde estás? ¡Mi libertad de expresión! Se está viendo cercenada por la izquierda. Yo los progres los estoy viendo mal. ¡Eh! ¡Sácame aquí! Oigo los pasos de alguien que se aproxima. Oigo los pasos de la derechita cobarde. La derechita cobarde. Sacadme de este lugar. Por España lo exijo. ¡Sacadme! ¿Puedo preguntar de dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¡Sacadme! Pero que no se ve esto, que no saca. ¡Hoy va! Buenas tardes. Uf. A la salud de Dios. A la salud de Dios y de la bandera. Soy Levi Abascal. Vengo del partido Vox, escrito con B. No nos confundimos con los diccionarios. Ya veo. Y de Españita. Ese es mi país. ¿Vienes de dónde, perdón? De Españita. Ah. Es obligatorio decirlo así. Vale, sí. ¡Ay! Pero ¿de dónde estoy? Estaba yo ahí haciendo una apología a cierta cosa y de pronto me he venido transportado a este lugar. Dime, hermano, ¿en este lugar está libre de los influjos de la comunidad
malvada no, esta. Hombre, aquí realmente yo creo que te gustará este sitio. Normalmente suele estar gobernado por un dictador. ¡Ay! Eso está mal. La democracia es importante. Democracia con comillas, claro. Entre comillas, ¿no? Todo. Los dictadores. Yo no digo que sean malas personas. Son personas. Están ahí, hacen sus cosas. Madre mía. Pero mira eso. Pero mira eso, ese producto. Yo quiero probar de ese producto. Ahí va. ¡Hombre! ¡Hombre! Lo que le faltaba ya. Yo esto me lo sé muy bien. ¡Hombre! Mira, así, que recorto en silueta. Así, míralo. Ahí, recortado contra el sol. Ahí. ¿Te importa el resto de la visita al lado encima de esto? ¿De quién es este corcel? ¿De quién es este bello Pegaso? Esta criatura Dejémoslo en que es del que intenta mandar más aquí. Así me gusta. Esa es la buena. ¡Oh! ¡Qué bueno es! Madre mía, mira este producto español. Mira esta ganadería. Esto es nada importado, todo natural, todo propio, todo interno, todo de aquí, de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es importante. Si no, nos caeríamos al suelo. ¿Y qué hay más allá del suelo si no hay tierra? Nada. Entonces. Ay, Dios mío. Así. Dale, así. Vemos un buen agricultor. Eso. Espera un momento. Guarda. Ven, amigo. Espera, que nos tenemos que dar la mano. Espera. La prensa. A la mano. Saluda. Oye, pero se me ha caído un trozo tocino. ¡Madre mía! Dame. Esto español. Unos torrendos bien riquitos. Así, como debe ser. Nada de esa mingujia esta de mierda. ¿Eh? De homus. ¿De homus o de humus? Perdón. Ambas dan mucho asco. No sé lo que son. lo acabo de pillar, chiquito, ya. Ah, hombre, aquí. Tú tienes que entender que yo no soy homófobo. O sea, a mí mi barrendero es gay. ¿Tu barrendero? ¿Personal? Claro. El que me barre la propaganda antifascista, ese es marica. Antifascista, pero tú no eras. Yo sí que. Hombre, la propaganda, que me la dejan ahí en la puerta y hay que. Ah, pero los fascistas son los de tu grupo, ¿no? ¿O? No, yo no soy facha. Tú no lo sabes, como ya le dije bien a Pablo Motos hace un par de días, aunque en realidad hace un montonazo de tiempo que pasó aquello. Yo no soy fascista. Yo soy ordenado. Ordenado. Yo sé, tú nunca has hecho un trabajo de grupo en plan en el colegio. Sí, claro. A que al final empezáis todos diciendo sí, tal, hay que. Todo lo que digáis todos, hay que tomar. Hay que hacer caso a lo que digáis todos, hay que hacer no sé qué, pero al final que acaba trabajando solo uno. Pues hombre, a ver, A ver, ¿qué quieres que te diga? Aquí hay cosas que se hacen mejor cuando una persona dice esto, se hace así, y las demás dicen, pues está bien, está bastante bien, pues ya está. Pero no hay que hacer nada más, mira eso. Mira esos cultivos, sácame aquí, espera, sácame aquí. Aquí, sácame aquí. Una foto, una buena, que tengo que limpiar la imagen. Aquí. Ahí entre los cultivos. Espera, un momento, que necesito. Un momento. Espérate, aguarda. ¿Qué necesitas? ¿Una voz o algo? Ahí está, el casco. ¿El casco porque? ¡Oh, Dios mío! Ahí está el casco. ¿Quieres que te haga una foto plantando y tal? ¿O? Sí. Muéstrame aquí. Con la gente, con el pueblo, con toma, la tierra. Toma, mira. Tienes que mostrarme con la buena España. Te doy producto. Porque claro, tú como buen español y como buen trabajador sabrás cómo trabajar el campo, ¿no? Hombre, por supuesto. No, a mí ya me has tenido 12 años cobrando de la suma de todos los labradores, pues cobrando lo mismo. Ay, Dios mío. Ahí va. Pero eso ha sido en la cuarta pared o. Espero que se quede solo en la cuarta pared. Nada, hombre. Pero tú y yo no pensamos diferente. Tú y yo pensamos muy iguales. En realidad. Pasa que no lo sabes. Pasa que te han comido la cabeza. ¿Qué me han comido la cabeza? Los rojicos. Pero hombre, no has terminado de plantar los campos. Ah, no había visto el otro. Los rojicos te comen la cabeza. Mira, ahí a caballo, la plantando. Madre mía, pues si no es más español que plantar a caballo. Una madre que lo parió el tío este. Madre mía, mira eso. Madre mía, producto hispañito. Hispañito. Producto
Del bueno, del rico, del delicioso. Pero entonces, ¿tú a quién vas a votar en estas elecciones del 10M? Pero eso está muy feo decirlo, hombre. Eso tiene que ser todo... No, hay que decirlo claramente. Es muy importante decir a quién hay que votar. Dímelo, va, no se lo digo a nadie. No se lo digo al Errejón, que no se entere. ¿Al Errejón? No se lo digo, no se lo digo. Espera un segundo, que la cuarta pared me parece que va a entrar. ¡Solo un segundo, por favor! Ya. Ya estamos, compadre. Pero sí, creo que te está diciendo que a ti... Así, te puede. Porque tú en realidad lo sabes. Tú quieres votar a vos. Pero quieres trabajar... No estabas trabajando en los cultivos, hombre. Tú quieres. Mira, tú recoges ese y yo recojo este, va. Pero sobre todo a caballo, que da imponencia. Sí, sí, impone, ¿verdad? Impone. Da porte. Esos cochecicos que usan a veces. Esos cochecicos que usan a veces. Eso que llaman tractores, cosechadoras, o empacadoras, ¿no? Sí. Esas tecnologías. Eso. Esa tecnología ayudó mucho a España. Bueno, eso porque te lo han contado. Eso tú no has visto. Tú no has visto de verdad. Ni tú tampoco, probablemente. Que tú tienes la piel muy fina, ¿eh? Se ve. Yo he trabajado más años que tú, he cotizado más, he estado más tiempo chupando de cargos públicos. Y tú créeme que yo estoy de conocimiento. Estás de conocimiento. Yo estoy aquí de sabedor. Esto lo tienes inflado. Haz otro cofre. Anda. Dale. Bueno, pues voy a ver tu... Este bonito garito que os habéis montado aquí. Madre mía, una iglesia. Así, sí. Sí, pero no es cristiana. Esas que quieren... hombre, no pasa nada. Aquí libertad de culto. Ahora sí que hay libertad de culto, por lo que veo. Pero no es cristiana, pero se parece, ¿sabes? Entonces, no hay problema. Toma, por si quieres patatas. Es así alta y esas cosas, así que está bastante bien. Hombre, si quieres te invito a... ¿Dónde estás? Por aquí ando. Si quieres te invito a ver cómo doy de comer a las vacas, tal, y todo eso, cómo se ponen al fornicio y tal. Hombre, ya hay que ir a dormir un poco. Aún da tiempo, hombre. Aquí aún hay luz. No hay luz. Corre. ¡Ahí va! Los progres. Sí, pero aquí no entras con el caballo. ¡Caballo fuera! ¿Por qué? Que no entres con el caballo, juro. Yo voy con el caballo a todos lados. ¿Dónde duermo yo, por cierto? Aquí. No, aquí parece que se duerme. Que no, ahí no se duerme bien. Y no. Mira, con una cometa ahí al lado. ¿Qué haces? Nada, que he ido a cerrar la luz. Sabes que te he visto, ¿no? Que no, hombre, que no. Ya me estás tocando al caballo. Que no te toca nada. Ya estoy, ya voy enseguida. Tengo una pistola. Yo tengo una pistola en casa. La pistola no está para enseñar, ¿eh? Mira que yo tengo perros, ¿eh? Nada, hombre, todo el mundo con pistola. Si eso, dime tres desventajas de que todo el mundo lleve pistola. Yo te digo... Muertos 12, todos los días. 12 ventajas por cada uno. Vale, dime 12 muertos, por muertos todos los días. La mayoría no serán españoles de bien, serán gente pues de mal, de poco conocer, ¿sabes? Sí. No, pues mataremos a los de poco conocer. Los de poco conocer llevan pistolas y matarán a los de poco conocer. Porque ellos entienden. Entonces se pagarán de tiro a todos los días, a todas horas. Anda, ven conmigo. No, ven conmigo que te hace falta. No te preocupes. Mira. Veo que algo de campo sí que entiendes, ¿eh? Claro. Yo es que soy muy ordenado. Cada uno a su sitio. ¿Podrías dejar el caballo en su sitio, por ejemplo? No me da la gana. Mira, los progres son estos aquí. Hostia. ¿Ves? No duró nada. ¡Ju! Mira todas Pepe las vacas. Pepe y Pepa, pero... Espera. No. A ver, esto está mal. ¿Cómo está mal? ¿Por qué está mal? No, esto no. Esto no. ¿Por qué? No. ¿Cómo que separaos?
¿Que tú eres de esos que dicen que el gallo viola a la gallina? Pero, hombre, tienen que estar junticos. Míralos. Ahí, dándose el gusto. ¿Ves? Pero si no le das al fornicio, no hacen nada. Pero, claro, ¿ves? Es que la naturaleza es bella. Ellos se hacen su propio... Nada como estos animalistas. Llevan, estos animales llevan separados como 66 episodios. Mira, prácticamente. Y ahora están todos junticos porque... Sí, y ahora están juntitos porque llegas tú, giliputa, madre. Claro. Porque precisamente esa... ¿Ves cómo yo he venido aquí a unificar, no a separar? ¿Ves cómo yo he venido aquí a unir a la gente? ¿Ves cómo yo aquí he venido a dar el mensaje de la felicidad? Mira las masas. Así. Levanta un poco la mano derecha, que no se te... Que no se me ve mucho, ¿verdad? Que no se te ve mucho. Ahí, levántala. Mira ahí. Mira, además mirando al este. ¿No huele bastante... como a ahí, como a podrido o algo? Huele a calentamiento global, que no existe. Tú se lo sabes, ¿no? Que no existe. Hombre. Pero eso no lo dijo un... Bueno, que claro, en esta dimensión no existe, entonces claro, no lo dijo nadie. Me estás diciendo, vamos a ver, es muy fácil. ¿Tú realmente qué sabes del calentamiento global? Que es malo. Vale, ¿y qué más? ¿Que va a destruir el planeta? ¿Y a ti quién te ha hablado de calentamiento global? Pues toda la vida... ¿Quién? ¿Quién? Pues la gente que enseña a los niños, hombre. ¿Todos rojos? Todos, ni uno se salva. Claro, ¿y todos te engañan? Todos me engañan. Los rojos son como los reptilianos, solo que no mandan de verdad. O eso tenemos que evitar. Nosotros somos la pura verdad. A ti te dicen que el calentamiento global está mal para que tú te conviertas en un producto y seas malo y te hagas vegetariano y esas cosas, pero que no. ¿Qué va a calentarse? El calor, pues, a todas horas. Porque no trabajan al campo, porque como la gente ahora ya está encerrada, ahí jugando al Fortnite y esas mierdas. Eso es lo que causa disparos y estas cosas. Toma, anda. Cómeme los huevos. Producto nacional. Qué intolerante. Si es que eres tú los que luego ya insulta, llama facha y esas cosas. Pero es que en realidad yo... Tú sabes que yo no... Hostia. ¿Qué va a pasar? ¿Tú qué? Ah, no, nada. Que ha sonado un sonidico, pero que no. ¿Ves? Ya está amenazando. Hombre, yo también tengo pistola, hombre. Claro. Mira, te voy a enseñar al pueblo. ¿Tú tienes pistola? Todos tendríamos que tener pistola. Te voy a enseñar al pueblo porque veo que lo necesitas. Ahí está el pueblo. Mira eso. Mira estos muros. Mira esta robustez, esta fuerza para evitar que lo vengan los de fuera. Esto así tendría que ser en Ceuta. Y así no se matarían dando saltos. Si es que ahí está el problema. Y esta gente, claro, trabajando. Y en Melilla también. Mira esto, mira los policías, mira los guardias. Mira los guardias civiles a cumplir su deber. Como debe ser. ¿O que no? Como debe ser. No, pero eso pasa que esos son todos unos maderos, unos marranos. Entonces, claro. Ay, pero ese lenguaje de rojo. Ese lenguaje de porreta. Quietecito, hombre. Ya estamos, no me calientes, ¿eh? No me calientes. ¿Qué pasa si te caliento? Yo te aviso, no me calientes. Que nos estamos llevando bien, ¿eh? ¿Qué pasa que aquí a los policías, si se rebelan contra la gente que manda, pues acaba como acaba? No necesito eso. ¿Qué te pasa? A los policías me lo dejas quietecitos. A la Guardia Civil no me la tocas un poquito, que si no te cojo, te reviento. Te saco las tripas y te ahorco con ellas. ¿Vale? Te cojo la bandera. Te cojo la bandera. Pero hombre, te la meto por la boca, te la saco por el culo y te meto en el río hasta que salga del color de España. ¿Te acuerdas, claro? Te cojo esas plumas verdes que tienes y te las aprieto hasta que se hagan negras y con ellas escribo el logo de Vox. ¿Te parece? ¿Pero el logo de Vox, vuestro logo también es verde? Verde fosforito. ¿Estás comiendo zanahoria? ¿Las zanahorias no son de Ciudadanos? ¿Tú? Ya, pues que... No, es difícil comerse una alga, ¿sabes? Está complicado. Tú a los policías no me los tocas ni no pago lo más sagrado del mundo después de mi padre. ¿Por qué, Rosy?
¿Y sabes que no me gusta ese árbol? ¿El qué? Que es muy alto. Y arriba solo puede estar España. Bueno, pues te toca. Te iba a decir una barbaridad, pero no, es que te lo voy a decir. ¿Quieres plantar arriba una la bandera más grande de todo el planeta? ¡Hombre! 300 metros de tela. ¡Vamos! Vamos a sacar a las ovejas. Que eso es el calentamiento global, ¿eh? Te lo prometo. Que no hay calentamiento global, que valga. Que no hay de eso, que eso no es. Repite conmigo. Si es que tú y yo nos podemos entender, repite conmigo. No hay calentamiento global que valga. No puedo repetir eso. ¿Por qué? Dilo, anda. Porque van contra mis principios. Pero tus principios, pues haces tus segundos. Pero me vas a ayudar con la banderica, ¿no? Pues hombre, yo creo que hasta que no te la haga, no te va a quedar calmadito, ¿verdad? Hombre, yo aquí, en casa del vecino, es el vecino el que... No, espera, eso era otra. Ese es otro señor. Que está por ahí, a lo mejor viene algún día. Sí, lo que le faltaba ya al planeta este. ¿Tú te imaginas algún día viniendo otro señor? Madre mía. Yo me imagino así un señor así como regordete, con un pelo de esto en plan flequillete, rubio, ahí con tono americano. Uf, no, qué asco. Bueno, no sé si no he llevado bien o mal. No estoy tan metido en política, en realidad. Rompiendo la cuarta pared, no sé si se lleva bien o mal. Pero bueno, sea como sea, vamos a despelejar a estas ovejas y vamos a hacer una bella bandera ahí arriba. ¿Va a hacer una banderita? Sí, es una bandera ahí arriba. Lo más alto de este pueblo. Para que todo el mundo sepa que no se juega con las cosas del comer. Hola. Ya no hay ningún maromo que me dé por saco. Y tú del aborto no, ¿no? Uf, nos estamos metiendo en unos temas ya que... Mira, ¿dónde estás? Que no te veo, por cierto. Que te tengo que dar un regalo. Estoy en ello ya. ¿Pero dónde estás? Dame... Ah, que te metes en mi casa, así como Pedro por dame su casa. Dame lana... Escúchame, eso es comunismo, ¿eh? Lana amarilla y lana roja, anda. Lana amarilla y lana roja. No, hombre, si quieres te pago por mis servicios. Pues de comunistas nada, toma, te pago. Toma, te voy a pagar en especie. Toma, me esto. Parece que vamos a tener un problema y como no traigas tinte amarillo... No tengo mucho. Pues vamos a tener un problema. Lo acabo de gastar, pero no pasa nada porque vamos a ir al campo a recoger flores. ¿Sabes dónde? Creo que vas a tener flores rojas en algún lado. Voy a ir a buscarlas. ¿Vas a ir a buscar esas flores rojas? Sí, yo creo que es donde hay. Ve tú a por las amarillas, anda. ¿Y las amarillas dónde estaban? ¿No estarán al lado de...? En el bosque. Ah, vale. Dale vueltas al bosque y encontrarás. No muchas, pero las suficientes. Vale, yo me voy a... ¿Ves? Aquí, trabajando codo con codo, haciendo uniones. Produciendo armonías. Me hace mucha gracia porque... O sea... Llamas a mucha gente rojo, ¿eh? Tal, y la progre y todas esas mierdas. Pero claro, ten en cuenta que la bandera española tiene más rojo que amarillo. Pero no es el mismo rojo. ¿No es el mismo rojo? No es el mismo rojo. ¿Y qué tipo de rojo es el tuyo? El mío es más fucsia. No, pero... ¿Más furcia? También. También. No, pero... Eso funciona casi mucho, ¿eh? Escucha, tú nunca has hecho un... ¿Tú nunca has dibujado con los colorines? Hombre, sí, claro. Tú has estado dibujando con colorines, ¿no? Claro. Vale. Imagínate que dibujas ¿Un qué? Dime. Imagínate que dibujas un suelo verde y un cielo azul. Sí. ¿Vale? Imagínate que tienes que dibujar una casa. También. Ya tienes el suelo, ya tienes el cielo. Imagínate, hay claramente más cielo que suelo en el dibujito. Ajá. Y tienes que dibujar una casa. Sí. ¿De qué color la dibujarías? ¿Azul? Que ya hay mucho azul. ¿Verde? Que así sobresalta y además mancha, porque una casa azul
mancha, ensucia, queda feo. Es bonito, todo es bonito hasta que llegas a casa. Pues España es igual. Ah, vaya. Tiene rojo, tiene amarillo. Pero como venga más rojo, una mierda. Por eso hace falta el verde o el azul. Que somos nosotros. Vaya. La de Vox. Pero me parece que tú no estás muy bien. O sea, tú no estás muy bien puesto en el tema del azul, ¿eh? No sé, llámame loco, que tampoco es que esté muy puesto yo eso, en. Eso son la derechita, cobarde. Eso no. Eso no. Eso es mal. Solo nosotros. Solo lo EVE. No pasa. ¿Te puedo llamar camarada? No. Hombre, todos somos iguales, según tú, ¿no? Pero camarada no es un término. Es un término mal. Es un término que implica que tenemos los mismos derechos cuando no los tenemos. Vaya. Claramente no tenemos. Claramente todos. Pero tú no dices que tenemos que tener los mismos derechos. No. O sea, sí, pero no. Tú y yo sí. Pues tú y yo somos iguales. Blancos, heteros y religiosos. Blancos, heteros y religiosos. Eso, nosotros sí. Claro que podemos tener lo mismo. Vamos a dormir, anda. Claro que podemos tener los mismos derechos. Espérate, que acabo de encontrar flores amarillas. Agárralas. Y acabo de encontrar también muchas rojas. Fíjate tú, ¿eh? ¡Ay! A dormir. Te ha asustado al ver mi magnificencia, ¿verdad? Bastante, bastante, compañero. Digo, camarada. Nada, compañero. Somos amigos del capitalismo. Hijos de una misma bandera que ahora mismo vamos a subir ahí arriba. Y luego cantaremos el himno y todo va a estar súper bien. Ay, el himno no, por favor. Sí. Hombre. Hombre que no. De hecho. Casi no llego. De hecho, aún mejor. Espérate. Aguarda ahí, compañero. Camarada. Compañero. Camarada. Amigo, feligres. Pero Feli no estaba muerto. Ajá, qué gracioso eres, ni puta gracia. Te ríes de España. ¿Te ríes de España? Pues la verdad es que muchas veces lo he hecho, ¿eh? ¿Te ríes de España? ¿Tú has osado reírte de Españita? Madre mía, pareces un avión de combate. Nosotros de tu puta madre. Ya, vuela, corre, vuela. Jugamos, ¿sabes? Aquí jugamos un juego que se llama Black Hawk Derivado. Luego jugamos, primero vamos a hacer lo nuestro. Vale. Qué bonito se ve todo desde aquí, tío. Uy, me he equivocado, me lo he hecho al revés. Joder, puta. Con lo que me gusta subir hasta ¿ves? Ahí. ¿Ves? ¿Ves lo fácil que es equivocarse? ¿Ves lo que es fácil hacer las cosas al revés? Como los que se creen transgénero, que se equivocan. Que no. Que no. Esto está siendo bastante duro, ¿eh? Que no. Que está eso muy mal. Está siendo bastante. Nada, hombre. Hay que respetar, hay que respetar las opiniones. Sí, desde luego. Toma, ¿quieres un producto? La verdad es que me gustaría ver esto desde otro punto más alto, pero es que no hay ningún otro punto más alto. Claro, porque no hay nada más alto que España. Voy a ver si puedo verlo desde aquel árbol. Pero no hay más árbol que supere las nubes como este. Ay, pequeño pollito verde. ¿Hacia dónde anda el viento? Señor pollo, por favor, señor pollo. ¿Hacia dónde anda el viento? Anda, dime. ¿Hacia dónde ondea el viento? Hacia. Bueno, no sé, la verdad. No tengo brújula para indicarle. Ah, pues ya sé hacia dónde voy a hacer la bandera. Cara al sol. Pero sí que hay un punto más alto que no ha visto usted. Nah. Sí, está la pieza esta. Pero eso. Eso es industria. Tú buscas lo natural, ¿verdad? Ah, que sí. Volver a las raíces de la tierra. Y comerse un buen chuletón. Ahí. Correoso, con tocino. Correoso con tocino. Que luego los vegetarianos tampoco. Tampoco te creas, ¿no?
Está muy... pero que, que lo vas a hacer de verdad bastante... Estamos un poco enterados. Imponente, ¿no? ¡Hombre! Aquí si copiamos a Alex el Capo lo hacemos bien. Nunca llegaremos a tal magnificencia, pero bueno, de momento lo que podemos. Que hace poco, ayer mismo... Bueno, ayer en mi universo, que es el universo de la timeline real, ayer mismo fue el día de la hispanidad. Es verdad. Yo como no estoy muy atento a esas cosas... Ah, hombre, el día más importante del día, antes que la Navidad, diría. No sé cómo irá... Ven para acá y dame tú esta amarilla. Sí, 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 espérate, es que yo esos colores, esa bandera, casi que poco la puedo tocar. El amarillo, anda. Ya te lo recojo yo, no te preocupes. ¿Dónde has ido? Ahí ha sido. ¿No te podrías ir un poco? Pero no, tienes culo, color, ¿no? ¿No tienes colorín amarillo de ese? No tengo ni colorín amarillo, no tengo ni puta mierda, joder. Dame, no tenías flores amarillas, habías dicho. Sí, las tenía. Hasta que me has reventado contra el suelo, cabrón. No, hombre. Pero has podido besar España. Las has besado muy fuerte. Tanto que casi te fundes con ellas. Creo que están arriba del todo. ¿Cómo va a estar arriba si te has muerto abajo? No me he muerto abajo, me he muerto arriba. Si me haces un TP... Pero no decías que no podías tocar esta bandera. ¿Cómo que no puedes tocar esta bandera? Todo el mundo puede tocar esta bandera. Todo el mundo debe tocar esta bandera. Ay, voy a ir en creativo. Espera, voy para allá. Uy. Ahora. Entonces, ¿están aquí tus cosas o no? Aquí no hay nada, ¿eh? Ah, no, están ahí. Es verdad. ¿Sabes que ayer también fue el Día Mundial de las Aves Migratorias? ¿Eso a quién le importa? Pues hombre, a los inmigrantes. ¿Eh? No tiene nada. Las aves sin visado me ponen nervioso. Las aves sin visado te ponen nervioso. Yo no estoy en contra de la inmigración. La inmigración es importante. Yo no estoy en contra. Estoy contra la inmigración ilegal. Que una gran diferencia. ¿Sabes? ¿Hazte TP contra mí? Contra. ¿Qué? ¿Dónde estás? Cogiendo mis cositas. No te preocupes que este 10 de noviembre todo vas a ir muy bien. Puta. ¿Qué pasa? Nada, que me ha hecho gracia eso. ¿Lo que he dicho esto? ¡Ay, que me muero, coño! Va, sube a la bandera. Voy. No, lo has intentado. Madre mía, pero qué imponente. Pero qué jolgorio, qué belleza. Yo aquí quitaría cosas, ¿eh? No te preocupes, que te llamo. ¡Hoy vos! ¡Hoy vos, verdad! Bueno, va, trapa acá. ¿Trapa acá? Ah, sí, toma. Espérate. Las flores amarillas. ¿Tú me ves como volando? Ahora mismo no. Pues sí, bastante, sí. Pero en plan... ¿No puedo dejar de volar? Ahora sí. Ya se te ve que no puedes dejar de volar. Ahora sí. Porque vuelo alto como mis sueños. Yo, la verdad... Yo como que quitaría... Búscame más flores amarillas, anda. Ahí falta más. Bastante, de hecho. Más flores amarillas. Bastante, de hecho. ¡Hey! Espera, yo tengo que estar en contra de esa canción, ¿o no? No sé, la verdad. ¿Qué tiene que ver? No sé, me pierde el personaje a veces. Ya no sé qué tengo que decir, que había sido o que no. Vamos a hacer un pequeño inciso. Ahora voy a hablar yo, Ángel Sevilla Romero. Aquí en Ciencia, Letra y Pan solo hacemos ¿cómo era humor, la, no? ¿Cómo era la rima? No casamos Ángel con Sevilla ninguna Romero. Ideología. ¿Eh? ¿Cómo era la rima? Ángel Sevilla Romero. Famoso en el mundo entero. Ojalá, pero no.
Aquí en Ángel Sevilla Romero. Aquí en Ciencia, Letra y Pan hacemos humor. A ver, hijo de puta. Aquí en Ángel Sevilla Romero, en plan de ya está. Aquí en Ángel Sevilla Romero. Se ha apropiado del canal entero, el hijo de la gran puta. Ángel Sevilla Romero ahí. De pronto, para cuando se suba este episodio, de pronto se llama así el canal. Aquí en Ciencia, Letras y Pan, aquí hacemos humor. Entonces, ninguno de nosotros casa con estas ideas. Uno un poco más que otro. No, es broma. Ninguno de los dos casa con estas ideas. Solo hacemos broma porque ayer me pareció gracioso. Así que, ofendidos, por favor, no absténganse. Os porque los progres ofendidos de mierda. Ya he vuelto al personaje. Los progres ofendidos de mierda. Se pone a comer. Una buena. Iba a decir una buena polla, pero no, porque eso no se hace. Ah, claro. ¿Sabes? Sí, 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 de nuevo. Eso no, ¿eh? Dios nos libre. Ahí estamos. Ahí de comernos está. Un buen miembro. Caliente, con todas sus proteínas, ¿eh? Que tiene de todo, carne, huevos, pescado, leche. Solo los desviados, eso los desviados. Sí, sí, sí. Solo los desviados. Si tú tuvieras que coger. Ya estamos otra vez en la pregunta. A un político de Vox. Para que fuese tu padrino, tu cuñado. ¿A cuál cogerías? Probablemente. Imagínate. Probablemente ninguno. ¿Qué extremo del cuñadismo puede llegar a ser? Extremo del cuñadismo. Dícese nada. De. Me ha recordado un montón a. Argentino. No, me ha recordado un montón a. ¿Cómo se llama este hombre? Dross. Mi libro. No. Yo he escrito un libro. ¿Has escrito un libro? Sí. ¿También vas a escribir? Pregúntame el título. ¿Cómo se llama el título? Eso está mal dicho, ¿cómo se llama el título? Uy, ¿cómo se titula? Sí, así. Las dos Españas. Las dos Españas. Sí, las dos Españas. Las dos Españas. ¿Y el subtítulo? Pregúntame por el subtítulo. ¿Cuál es el subtítulo? La miela de tu puta madre. ¿Cómo te quedas? Desgraciado. Te ha faltado el rojo de mierda, ¿no? También. Es verdad que no estoy muy fino ya. Que tanto facherío cansa ya. Del facherío me fío. Como los quesitos. Quesitos, el facherío. Que no somos fachas. Que solo lo aparentamos. No somos fachas. Esquílame las ovejas, anda. Esquílame esta. Esquílame a las ovejas. Voy. Deberíamos dormir. Deberíamos. Voy para allá. Voy siendo habiendo dormido. No tendrás tu lana blanca, ¿no? Tengo 45. No, perdón, tengo más. Tengo mucha más. Qué rápido se pasan los días en Minecraft, ¿no? Sí. En España tenemos un sol. Ahí, aprovechado. Ahí. Venga a pegar sol. Ahí, raca. Raca, 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 raca. Pero sin energía solar, ¿eh? No. Dios nos libre de la energía solar, ¿eh? Esa tecnología que vamos. Eso mal. ¿Y quién te ha dicho que está mal? Pues los rojos. Los rojos. Yo, pero si tú no sabes que todo lo que diga un rojo, por simple hecho de decirlo, está mal. Si de pronto, qué sé yo, Podemos dijese... ¿Arriba España? Exacto. Pues no, entonces mal. Ya habría que cambiar. Ahora seríais vosotros la... Y si de pronto ellos dijeran, vamos a ponerle, por ejemplo, letra al himno, no. Mal. No se le pone. ¿Sabes? Es hacer la contraria. Te ha salido un acento así como muy... Llegó un momento en que escribimos... O sea, tú coges el... ¿Tú te has leído el programa político de Vox? Pues la verdad es que no. Ni tú ni nadie, precisamente, porque pone... Solo hay una página, en realidad. Y pone lo que hagan los rojos, lo contrario. sin coma ni nada. O sea, así.
Abre, o sea, es un campesano. Molaría con una coma, en plan rollo. Lo que hagan los rojos, coma, pues lo contrario. No, sin la coma. Porque ellos tienen comas. Ah, claro, porque las comas separan, coges, ¿verdad? Vosotros ahí, queréis la unión. Te estoy viendo ya, futuro. Tiene una concejalía como esto. Hombre, pues aquí la verdad es que tendrías que hacer una base, ¿eh? Porque aquí no, hombre, no te preocupes que te voy a escribir un documento que va a decir que tú en este sitio tienes poder. Yo en este sitio tengo poder. Sí, sí. Yo te voy a escribir un papel. No tendrás unas cizallas por ahí, ¿verdad? No, háztelas. Que me las haga. No te preocupes. Si tú me traes un papel y una pluma y todo esto, yo te firmo un documento, ¿vale? Que mi firma es importante, tú ya sabes. ¿Cuántos bloques has usado, por cierto, por bandera? Por línea. La línea, una línea. No los he contado. Los que haya, ¿no? Estaría bien contarlo, ¿vale? Estaría bien. Los que me daba para poner. Yo qué sé. Qué sé. No te preocupes, tú me consigues, así de fácil, ¿eh? Tú me consigues un libro, una pluma, en plan, para escribir, y yo escribo y ya te hago concejal. ¿De qué? ¿Qué más dan, eh? No importa, te hago concejal. Ya está, sí, sin más. Hombre, funcionario del Estado, ya, lo que quieras. Dinero asegurado, las dietas. Si lo hace todo el mundo, ¿por qué nosotros no? Tú no te me preocupes. Hombre, aquí la verdad es que no existe ningún partido, tendrías... Ah, pues ya está, mayoría absoluta. Mayoría absoluta, sí, sí. A no ser que venga yo y de repente te saque otro partido. ¿Tú qué vas a sacar? Pues si tú estás afiliado, no te preocupes. Si tú no sacas partido, yo te doy 12 concejalías distintas. 12. A distintos nombres. Pero si no hay tantos sitios ya, ¿eh? Que sí, hazte caso. Hazte caso, toma 500 euros. A distintos nombres te las hago. No te preocupes. Pocholo, tengo una amiga de Pocholo. Que este es el comienzo. ¿De una bonita amistad? De una bonita amistad. Pero, rollo, amistad entre hombres nada más, ¿no? O sea. Claro, hombre, amistad de darnos la mano muy fuerte. Muy fuerte, ya está. Fuerte. Y antes, claro, o sea, cada vez que nos vayamos a tocar, tenemos que decir no homo en voz alta. Ah, vale, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Claro. No se vayan a confundir. Es muy importante eso. Ay, ¿ves cómo no soy tan malo? ¿Eh? Has quedado callado. Dilo. ¿Ves cómo no soy tan malo? A mí lo que me hizo mucha gracia es lo que le dijeron a Pablo Motos el otro día. ¿Eh? Al pobre le tuve que llevar los antiinflamatorios porque es que le dijeron de todo. Que le llamaron rojo. Injustamente. Sí, o sea, imagínate. Le llamaron rojo al pobre Pablo. Pablo, eso, pues me tenía miedo y tal. Pero... Imagínate el hombre, el. ¿Cómo se llama? Todos hemos leído el tweet, gracias, no hace falta que lo. Pues eso, le hagan más hincapié como si la broma fuese tuya, todos hemos leído el tweet. No, pero claro, llama la atención, ¿qué querías, el color rojo o amarillo? Realmente. Estoy viendo que no vales una basura porque no has hecho nada y yo he acabado ya casi la bandera. En lo pero que tú no, no hombre, has hecho pero nada, yo es que yo voy a hacer ahora algo muy impresionante. Uy. En lo que tú no has hecho nada, yo la he hecho ya casi toda. Hijo de puta. Entonces. Mierda. Que a veces le da. Sí, le acaba de pegar algo aquí. Le dan televercios. Nada, los servidores de. Yo es que voy a ponerle aquí un. Un toque a la bandera. ¿Qué toque? ¿Qué hice? No, tú, usted a lo suyo, caballero. O sea, no se preocupe. Vale, ya está. ¿Ya está acabada la bandera? No, me queda. Hombre, me quedan todos los rojos estos. Que los pongo a disgusto, ¿eh? Esta última capa la pongo a disgusto. Madre mía, tú, usted. Qué bonita es, ¿eh? Qué bonita. Precioso, hombre. ¿Quiere más lana o algo? No, yo así va bien. Ay, hay que hablarle con respeto, usted impone de verdad, así, ¿eh? Así va bien. Espera, me falta rojo. ¿Tiene algo más de rojo? Sí, claro. Yo de rojo tengo mucho, ¿eh? Sí. Bromas las justas, hijo de puta, que te saco la espada. Te saco la espada y te corto la polla, ¿eh? Te meto por la boca.
podcast este que lo diga Viva España 80 veces por el agujero que te ha quedado. Toma, 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 toma. ¡Hala, justo! ¡Ya está! Guau, pues mira, le voy a invitar yo ahora a que se dé un voltio por los... por nuestras instalaciones. Espera, mientras... la quiero mirar desde abajo. Sí, sí, desde abajo. Usted no mire en ningún momento a la bandera, ¿queda claro? No, 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 la quiero admirar, la quiero mirar desde no, abajo. No, no, sí, vale. Esto, usted admírela de momento, admírela y luego ya... Mira, mira eso, preciosa. Es impresionante, es increíble. Lo más bonito que hay. Mírala, enorme, gigantesca, imponente, lo más sagrado. Lo más sagrado. Arriba España, coño. Sí, 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 sí. ¿Dónde se ha metido? Estoy abajo mirándola. Ah, pero hombre. Observándola. Usted la no, mira, yo es que hice un cursillo en... ¿Cómo se llama? En electricidad. ¿Sí? Yo hice un cursillo en electricidad, ¿sí? ¿Vale? Me la están ensuciando usted. No, se la voy a quitar todo. Usted no se preocupe. Usted confíe en mí, que esto va a salir de puta madre. Le voy a poner unas luces aquí, algo llamativo para que llame la atención, para que llame mucha más gente. Usted quiere que llame a gente la bandera, claro. La idea. La idea, claro, por supuesto. ¿Cómo no va a ser la idea? Usted no mire a la bandera en ningún momento, que quiero que sea una sorpresa. No, hombre, yo tengo que estar atento a la... No. Usted no mira la bandera. Hágame el favor y usted no mira la bandera. No miro la bandera. Usted dase una vuelta por las instalaciones, dígame qué le parecen mis instalaciones. Nah, va, hombre. Luego le tengo que enseñar una cosa que estamos haciendo. Estamos haciendo un templo submarino. Estamos haciendo un valle, pero ahí es que están cayendo gente. Esa. Ahí quiere ir a verlo, ¿verdad? Quiere ir a verlo. El valle. Y luego hay una persona ahí, un tal Leviator, que es que no hace nada. Y encima quiere que cerremos el valle, quiere que saquemos a la gente que está ahí enterrada. No. Usted no, se lo puede creer. Si es que de verdad. No. Hombre. Eso la deja la gente, hombre, donde está. Claro, a los muertos habría que dejarles dormir, descansar tranquilos, a que sí. Claro, hombre, por favor. Madre mía, en qué marrón nos estamos metiendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Que modernizar la bandera un poco para que llame a las juventudes falangistas. Usted no se preocupe. Tate. Vuélvete ahora mismo. Que se vuelva ahora mismo usted. Suelta las elitras. No, hombre, no, las elitras no puedo. Vale, usted suelte primero las elitras y luego yo. Suelta las elitras. Hijo de puta. Suelta las elitras. Hazme caso, déjame acabar esto, créeme. Suelta las elitras. Vas a flipar. Se te va a quedar una bandera ahora impresionante. Es que... Suelta las elitras. No te voy a repetir. Suelta. No. No puedes, no. Poderes no. Suelta las elitras. Déjame acabar, hombre, pero por el amor de Dios. Suéltalas, Elitra. Me caso, déjame acabar. Suéltalas, Elitra. Suéltalas. Es que no puedo, es que están muy apegadas. Barra K-I-L-L espacio. Suéltalas. ¿Para qué? Quiero mirar una cosa, quiero comprar una cosa. Suéltalas un momento. Las Elitras. ¿Qué llevas en el inventario? Me ha parecido ver una cosa de un color. No has visto nada, hombre. Me ha parecido ver una cosa, un color, que no me gusta. ¿Qué color? Un color que no me gusta nada. Me ha parecido. Que no le ha parecido nada, créame. Me ha parecido una cosa, un color, que no me hace gracia. Hazme caso, usted no. No mire la bandera, hombre, por favor. Me ha parecido ver una cosa, un color que no me hace nada de gracia. Pero por el amor de Dios, hombre. Me ha parecido ver una cosa. ¿Qué yo cosa? Lo siento. O sea, lo noto. ¿Sientes noto el poder en la fuerza? Noto las vibras. Cuando. Cuando está a punto. No me hace ni gracia.
Espérate, esto me cuesta mucho de hacer. Espera, coño. ¿Qué intentas? Espera, coño. Espera. ¡Ay! ¡Por España! Uy, ¿y todo esto? Que no lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Qué está buscando? ¿Qué? Ay, Dios mío. No me digas que te ha poseído. La bandera. Pero a usted ya lo... ¡A ti ya te derroté una vez! La bandera. Tiene poder. Vamos a jugar a lejos. Te duele, ¿eh? Te duele verla. Te duele verla. Te duele verla, ¿eh? Te duele. Escúchame una cosa, te voy a comentar. ¿Dónde andas? Bueno, eso ya es paradero, eso ya es información clasificada y tal, entra en otros parámetros. Ando buscando una rubia con los ojos de colores. Ando buscando unas flores que son muy específicas. Ajá. ¡No! ¡Hijo de la gran puta! ¡Arde con ella! ¡Qué cabrón! Si no puede ser mía. Ya no puede ser de nadie. Hay que apagarla. Este lugar, alejado de la mano de Dios, alejado de la mano del fascismo. ¡Del fascismo! Tú, escúchame una cosa. Yo me voy de aquí. Este mundo no tiene ya nada para mí. Pero... Hombre, aún no has visto el valle ni nada. Pero... Suficiente. Pero... Me va a hacer un favor. Lo cual... Voy a avisar a un colega, ¿vale? A un colega vas a avisar tú. Voy a avisar a un colega. Sí, sí, sí. Que ha tenido problemas, ¿vale? Ajá. Que no... Que ha tenido sus... Sus altibajos, sus más y sus menos, ¿no? Sus altibajos, ¿vale? ¿Vale? Hace poco... lo desahuciaron, lo echaron de casa. Madre mía. Y... este, me parece que un sitio... ¿Qué haces? Nada, nada. ¿Qué hace un...? La de por echar de casa y creo que este es un lugar para que descanse. No hace mucho ruido, ¿eh? No hace mucho ruido. Así que no te preocupes. Toma. Carga. Para que te la goces. ¿Eh? Me voy. Yo me voy. ¿Y por dónde te vas? Me voy... A donde el fascismo me necesite. Espera un momento. Hacia allá. Cara al sol. Cara al sol. Quédate quieto. Mírame mientras me alejo. Uy, pues sí que has desaparecido rápido. ¿Sí? Sí. ¡Ay! Pues sí que se ha pirado, sí. Bueno. ¡Hola! ¡Hola! ¿Leviatán? ¡No! ¡En la puerta, porfa! En la puerta. ¿Qué me han dicho aquí que...? En la puerta. Esto tiene que ser ilegal. ¿Qué me han dicho que sabes que me han sacado de sí, sí, sí. La casa? Me,
Se me hace no. Pero, espera un momento, que creo que se le ha colado un primo por aquí. ¡Eh! ¡Tú! ¡Carrero! ¡Carrero! No, no. Mire, no sé si usted sabrá cómo funciona esta tecnología, ¿vale? Creo que es un poquito más moderna de sus tiempos. A usted lanza una perla y se teletransporta, ¿vale? Así lo ha pillado, ¿vale? Usted siga a mí. ¡Pero, hombre, que no puedes tan rápido! Nada, los huesos ya... Mira, usted podría llevar este caballo perfectamente, no pasaría nada. Ay, qué por aquí, por aquí, por aquí, pase por aquí. Le vendría el pairo, ¿eh? Joder, ahí está, ahí está bien, ahí está bien. Vale, no, sígame, sígame, usted. ¡Qué va muy rápido, tú! Que puede acelerar, ¿eh? Se me oye bien, ¿no? Sí, 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 se te oye como ahí, como si tuvieran el huevo pellizcado, así. El huevo ese que no tenía, ¿verdad? ¿Usted no era el que le faltaba un huevo, me dijeron? Napoleón, pero me... Gracias por... ¡Ay! Espera un momento, que tengo ahí un hijo de puta que... Me puede joder las cosas. ¡Oye, escucha! Que se espérate, que se ha quedado esto un poco... Escúchame una cosa, ven por aquí, ven. Vale, por aquí. Es que yo ya sé que no... Que no quiero molestar, ¿sabes? Sí, sí, usted, usted va a molestar, no, hombre, por favor. Que a mí ya me han dicho que aquí que no... Que no. Que aquí lo que... Nosotros que no. Que no, que no gusta, ¿vale? Sí, yo sé que yo soy difícil de tragar. Yo sí, sé sí. Que yo he hecho mis cosas. ¿Has hecho pero, hombre, que mínimo de un lugar para descansar un poco, ¿no? Sí, sí, desde luego, desde luego. No, por eso le estaba indicando. Le estaba indicando yo el camino hacia un lugar que te. No, madre que lo parió, hijo de gran puta. Yo aquí vengo solo a echar la siesta, a descansar un poco. Justamente aquí. Sí, sí. No podría. No, es que tiene. Que no me vais a oír. Que no me voy a molestar. Que no, yo me meto aquí ya, yo estoy bien. ¿Sabes? Aquí en pequeñico. ¿Sabes? Sí, sí, desde luego. ¿Quiere que es como lo que tenía, más pequeñico. Tampoco quería yo, pero... Más familiar, ¿no? Más familiar. Más familiar, exacto, más familiar. ¿Quieres que le abra las puertas o algo? ¿Te me vas a esperar un poco? ¿Ah? ¿Me hace favor? ¿Usted? ¿De qué? Dígame, dígame. Espera. Espera que te lo... Espérate, que me parece que tengo... Espera, tú espérate. No quieres que pase, ¿verdad? ¿Sí? No quieres que pase ahí abajo, ¿no? No, tú puedes pasar lo que quieras. No hay nada. Pero estoy buscando un bloque y no lo encuentro. Un bloque. Ay. Aquí, ya está. Vale, espera. Aquí va a hacer falta otro bloque de estos. Ya está. Y es que... Las cosas si se explican bien... ¿Me la acomodas? ¿Me la deja bonito para...? Sí, 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 sí. O sea, estoy dejando, vamos, al gusto. Mira, ahí tres... Para que no se... Para que cuando... ¿Dónde se han metido? No te preocupes. Esto es la mía. Ah, tú estás... Vale, sí, sí, claro. ¿Quieres que le abra un poco más... Para que le entre un poco más de luz o algo? Así como sea, así está bien. Gracias, y perdón por molestar. No, hombre, faltaría más, hombre, por favor. Estoy tranquilo. Que yo sé que molesto a veces en todos lados. Pero yo solo quiero. Hombre, la verdad es que en su momento creo que sí que molesto. Ahora mismo, la verdad es que. Pues bueno. Ya, se me ha olvidado un poco, pero bueno, siempre queda gente. Bueno. Que si puedes venir un momento. Oh, sí, 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 desde luego. ¿Dónde que me voy a despedir. Que me voy a despedir. A ver si me acuerdo. Esto es un... A ver si me acuerdo. Hace un hace años que no practico, ¿eh? Esto es un piano, ¿verdad? No se le oye, creo, caballero. Caballero, caballero, que no se le escucha, ¿eh?
Algo así, notas sueltas se escuchan, pero ahora mismo no se le escucha nada. ¿En serio? Que sí, que no se le escucha. Espérate, espérate. ¿Quieres que haga el Che. Ya está, ya está. Ahora se me va a escuchar, ya verás. A ver, a ver, a ver. Empiezo, ¿eh? Sí, 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 espérate que me hago aquí un asiento. Ya se ha cortado. No, no, que se corta, se corta. Me parece que alguien no quiere escuchar esta música. ¿Pero cómo que se corta? ¿Pero se corta de verdad? Ahora ya no. Espera, lo alejo un poco más. Se corta, igualmente se corta. Lo alejo pero un sí, poco. Pero pillan la idea, pillan la idea. Pero lo estás cortando tú. Que no lo estoy cortando yo. ¿Se oye bien ahora? Ahora, claro, no, 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 que no se oye. ¿Cómo no se va a oír? Que no. ¿Me estás engañando? Que no te estoy engañando, te lo juro. No puede ser que no se oiga. Mira, caballero, usted si quiere la acompaño, la acompaño a su tumba, digo, a su habitación y ya está, ¿vale? Me parece una buena idea. Dejamos el piano aquí si quieres como recordatorio, tal. Vale. Espera, que otra vez tengo que puto cambiar a esto. Qué desastre. Esto está siendo un desastre. Vale, me da la penica, pero bueno. No, okay. Tranquilo, tranquilo, usted sigue. Pero eso bien. A ver, se nota que lleva unos cuantos años sin moverse, mira, sin moverse tiene, mucho. Aquí tiene garcilla. Está mejor, vale. Vaya, hostia, eso es una... Eso, mira, gracias por la indicación, caballero. Usted metas ahí. Métase... Pero estuvo bien, ¿no? Nos echamos unas risas. ¿Por qué no se pone...? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Ya, hasta ahí, ¿eh? Buenas noches, ¿eh? Venga, con Dios. Me cago en la puta madre, tú. Ay... Si es que esto no, esto la verdad es que esto no está pagado.